honorable Ayuntamiento Municipal que preside el licenciado Gerson Calixto Dátoli, inicia la construcción del techado en área de impartición de educación física en esta escuela telesecundaria Niños Héroes de Chapultepec. Muchas felicidades a todo el pueblo aquí de Cuautlapanaloyan, muchísimas felicidades. Que venimos trabajando en todo el municipio, que venimos trabajando para todos, que el hecho de estar nosotros aquí como en el ayuntamiento, es muy bonito, pero también es una responsabilidad muy grande, porque tenemos que trabajar para todos y para todas. Y el día de hoy pues me siento contento, y todos los que venimos aquí nos sentimos contentos, porque venimos a destinar, o se viene a destinar un recurso, ¿sí?, para la educación y para esta comunidad de Cuautlapanaloyan. Pero señoras, madres de familia, señores, padres de familia, muchísimas gracias por recibirnos. De verdad les valoro muchísimo su paciencia, ¿sí? Les valoro muchísimo su paciencia. En muchas ocasiones se lo he dicho a los señores jueces de paz, que pues por muchos años pues también se esperó el camino a la desviación, y que les decía, les valoraba yo muchísimo cuando se hizo ese camino, pues que no a un solo lugar podía llevar todo el recurso, y fueron conscientes ellos y dijeron, nos esperamos nada más primero el acceso a la desviación, y que fueron conscientes en ellos porque tenemos que trabajar con todas las juntas auxiliares. Y ahora pues ya regresamos, ¿sí?, en esta nueva oportunidad que ustedes nos dan, que ustedes nos dieron, y ahora pues venimos a hacer más obras para las diferentes comunidades de esta parte de la Junta Auxiliar de Santiago y Acuitlalpan. Pues bien, muchísimas gracias a todos, a la presidencia auxiliar, ¿sí?, que también pues ya viene en poco tiempo a hacer la fiesta patronal. Y quiero pedirles un fuerte aplauso para estas señoritas y para estos jóvenes, ¿sí? Que lo único que les voy a pedir es que le echen muchas ganas aquí en la escuela, al estudio, que obedezcan a sus maestros, a sus maestras, y sobre todo que obedezcan a sus papás allá en casa, ¿sale? Entonces quieran mucho a sus papás, quieran mucho a sus mamás, es lo único que les pedimos. Nosotros vamos a venir a trabajar para que tengan un techado y puedan aquí jugar básquetbol, puedan realizar todas sus actividades, pero pues eso es lo único que nosotros les pedimos. Que sigan estudiando, que le sigan echando ganas.